Hey, ¿qué tal? Esto pasó con esta canción, acostumbrar a lo bueno, espero que esto les guste, así que vamos a comenzar. Aquí andamos nuevamente en esta ocasión, aquí ando grabando esta canción ahora. Digo que ando grabando como si fuera novedad, porque pues sí, rato que no grababa yo, que les subía videos, más lleva rato que yo no grababa, ¿no? Pero bueno, aquí les traigo esta canción. Para esta canción ocupamos como acordes los siguientes: son Fa sostenido menor 7, un Si menor, 7. Ok, es lo cómodo para tocar esta canción. En sí, la canción no está complicada, es una canción que te diga yo a ti: ¿sabes qué? Tienes que aprender esto, tienes que saber esto, otro, tienes que mucha práctica. No, hay que practicarlo, obviamente, mas no es una canción que requiera de mucho, mucho conocimiento, ¿no? Ok, pero pues bueno, son los únicos que nos ocupamos para tocar esta canción. Si no más avanzados, pueden adelantar el video del tiempo que les pongo aquí en pantalla para que vayan rápidamente a ver lo que son los versos de esta canción. Ya creo que yo me quedo con los principiantes explicando primeramente cada posición de acorde y luego te explico lo que es el rasgueo de esta canción. Así que bueno, me quedo con los principiantes. Ok, vamos a comenzar primeramente con lo que será el acorde del Fa sostenido en menor 7. Posición, índice aquí en el traste 7, cuarta cuerda, medio, traste 9, quinta cuerda y luego el dedo anular, traste 9 en la tercera cuerda. Fa sostenido menor 7, lo tocamos desde la quinta cuerda hasta la tercera. Eso un poquito la frente porque como que no quedé muy que Fa sostenido menor 7 la tenemos. Pasamos al Si menor. Posición, índice aquí en el traste 7, tercera, segunda y primera cuerda y luego el dedo anular en el traste 9 en la cuarta cuerda. Si menor, lo tocamos desde la cuarta cuerda hasta la primera. Si menor. Y pasamos al acorde del Do sostenido 7. Explico lo que es cada posición. Ok, ten en cuenta que puedes tocar un acorde con una posición, o sea, con unos dedos que tú quieras, y luego puedes tocar el mismo acorde con otros dedos, ¿no? Y también se puede. Te recomiendo que toques el acorde este con estos dedos que estoy usando. Como puedes ver, no uso el índice. En esta ocasión queda un poquito como que más cómodo tocar el acorde así, que te lo explico. Dedo medio, ahí te va. Traste 10, tercer cuerda, anular, traste 11 en la cuarta cuerda y luego con tu meñique hasta el traste 12, pero en la segunda cuerda. Aquí está el Do sostenido 7. Lo tocamos desde la cuarta cuerda hasta la segunda. Ya lo tenemos. Ok, y prácticamente tenemos lo que es ahí cada posición de acorde. No te confundas con eso de que si tocas el acorde de esta manera o lo tocas así como te lo expliqué. Okay, no te afecta de que digas, tú sabes que, ah, lo tocaste con el dedo medio, ah, ya está mal, o lo tocaste con el dedo índice, ah, ya está bien. No, ok, ten en cuenta que también se puede tocar de esa manera. Obviamente puedes cambiar la posición del acorde en cuanto a cada dedo, tú qué dedo prefieres poner. Lo puedes cambiar siempre y cuando te favorezca y no te perjudique, no, obviamente, siempre hay que conseguir como que la forma más fácil de poder acomodar un acorde que pues obviamente suene bien. Puedes tocar de una manera súper, súper, súper más fácil que la que te expliqué, pero va a sonar mal con la canción, ¿no? Y no, aquí lo que queremos encontrar que es que suene bien lo que es el acorde, que dé todo lo que o lo ocupamos del acorde y aparte que pues no sea un acorde tan, tan complicado, ¿no? Ok, prácticamente ahí tenemos lo que es cada posición de acorde. Si tienen dudas me las pueden dejar aquí en los comentarios y con gusto puedo responder su duda. Pasamos a lo que es el rasgueo de la canción. No está complicado lo que es el rasgueo de la canción. Está fácil, el rasgueo de la siguiente manera: en Fa sostenido en menor 7, hacemos quinta abajo, levanto en medio, sexta 2 abajo. Así. En Si menor, cuarta abajo, vas a levantar en una quinta 2 abajo. Y en el Do sostenido 7, a cuarta abajo, vas a entrar a anular quinta 2 abajo. Así. Acostumbrado bueno. De esa manera va lo que va la canción. Lamentablemente, pues no me sé más de la letra. Ya creo que ya no pudiera como que seguirla dándole porque sinceramente no, pues no me sé la letra de la canción ni nada de eso, ¿no? Pero prácticamente va tipo así la canción. Aún así pues ahorita voy a tocar los versos de la canción para que puedan ver pues cómo es que suena la canción, ¿no? Ok, pero pues bueno, nada más antes como consejo, antes de continuar con lo otro,
Te recomiendo que practiques bien lo que es esto, que aprendas bien cada posición de acorde y que domines lo que es el rasgueo de esta canción. Ya cuando tengas bien esto, ahora sí continúa viendo el video. Si aún no lo dominas, mejor pausa el video y aprende bien eso que te acabo de mencionar. Pero ahorita yo ya explico lo que es cada verso y pues sí me voy más o menos ya como que ya más o menos rápido, ¿no? Yo no me voy como que tan explicando. Sí, toco la canción, la pauso, te lo vuelvo a decir, más ya no me aferro tanto con ciertas cosas, ¿no? Y ya no me voy a aferrar con cada posición de acorde y nada, nada más lo que se vio, se vio, y vámonos con los versos, ¿no? Así que sí, lo recomendable es que lo practiques, que lo aprendas, que sabes que ahora sí lo domino, ahora sí continúo viendo lo que le sigue el video, ¿no? Es lo mejor. Ok, pero pues bueno, de aquí sigue explicar lo que son los versos de esta canción, no está complicado, pero pues bueno, vamos a los versos. Vamos a darle con la canción, no está complicado para hacerte un poquito más fácil de poder comprender. Vamos a tocar de siguiente manera: Fa sostenido menor 7, luego Si menor y Do sostenido 7, alrededor de más o menos 4 vueltas seguidas, o sea, más o menos así. Ok, Fa sostenido menor 7, Si menor y el Do sostenido 7. Vamos a darle la primera vuelta. En la primera vuelta nada más tocamos Fa sostenido menor 7 y lo frenamos, y luego ya siempre va igual. Va así. Fa sostenido menor 7, ¿ok? Y ahí va. Si menor. Do sostenido 7. Tan 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 tan. Y Fa sostenido menor 7. Y otra vez va igual. Fa sostenido menor 7. Si menor. Do sostenido 7. Fa sostenido menor 7. Tan 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 tan. Fácil de aprender, ¿no? Nada más Fa sostenido en menor 7, Si menor y el Do sostenido 7. Siempre vayan igual. Tan, 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 tan. Si menor y Do sostenido 7. De esa manera váyanse 4 vueltas seguidas, ¿no? Y debes saber lo que es la canción. Las 4 vueltas seguidas nos encontramos como con el tipo coro de la canción. No es tanto como que coro, es bien como que un cambio por ahí y prácticamente ya tenemos toda la canción. Eso va así. Fa sostenido menor 7. Do sostenido 7. Y Fa sostenido menor 7. No se equivoque. Y luego. Prácticamente acaba lo que es la canción, pero nada más hacemos Fa sostenido menor 7, el Do sostenido 7, y otra vez Fa sostenido menor 7, Do sostenido 7, y acaba en la canción y acabamos en el Fa sostenido menor 7. No está complicada la canción, creo que de esta canción, para que no haya como que dudas, así de que sabes que hay dudas con la canción, de esta canción voy a dar como una tipo chance, puede que no haya chance, ¿no? Pero si me pueden mandar mensaje por Instagram y por ahí les pudiera mandar como que una pequeña demostración de la canción para que puedan ver bien cómo es que queda la canción, ¿no? Aquí no se puede poner porque ya he hecho muchas, ya he tratado, mejor dicho, de hacerlo de diferentes maneras, pero el copyright no deja, es por demás y no puedo poner la canción correr por mucho tiempo, lamentablemente. Créanme que yo sí quisiera, por ahí me dicen, no, que deja correr toda la canción. Sí, pues no se puede. No se puede. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Ver un video donde toco la canción? Posiblemente no toda completa, pero de perdida te das la idea. O sea, ver eso a que pongo un video y nomás esté disponible por media hora y luego me lo quiten y ya nadie pudo ver el video. Pues creo que es mejor la primera opción. Que lamentablemente de esa manera, pero pues bueno, aún así yo tomo en cuenta, ¿sabes qué? ¿Qué canción está más complicada? No complicada de así, pero para que la puedan entender bien cómo va. ¿Y cuál está más fácil? O sea, ¿qué canción puedo mandar demostración? ¿De qué canción no veo como que sea necesario mandar demostración? Esta sí la voy a tomar en cuenta para demostración. Si quieren, manden mensaje por Instagram. No, por mi parte ha sido todo. Yo me despido. Espero que les haya gustado este video. Échenle ganas. La canción acaba en el Fa sosteniendo menor 7. Yo me despido. Saludos. Gracias.